Hey, Jancy, good night, girl. Good night. ¿Cómo estás? Hello, teacher. Hello, Good I can evening. finally hear you. Okay, we see me. Hey, soy la primera. Yeah, and Mr. Willen is the second one. Williams and the second one. Yeah. Yes, a milagro. What's going on there? Your corazón is going to ring. Jancy, y eso que pudiste llegar on time. Bueno, siempre está on time, pero por el traffic. Sí, por el tráfico. Vengo del gimnasio, entonces hoy Ah. a veces no logro salir a tiempo, el tráfico y lo que Ay, sea, pero no, ya, no. Sí, estamos porque bien. qué horrible, increíble. Me tocó hacer un montón de vueltas hoy antes de clase. Híjole, Terrible el mano, tráfico. qué A horror. cualquier hora, en cualquier lugar, o sea, ya no hay una hora Yeah, pico. exactly. Antes eran las 3 y fichas, las 5, etcétera, ¿verdad? Sí, pero hay Alrighty. todo el tiempo. Aquí tenemos a Carlitos, aunque ahí está trabajando, pero aquí está con nosotros. Está Mamen Beck. Muy bien, ahí está Vic. También está Gisela y Carlitos Enrique. Hoy sí, muy bien. Vaya, qué bueno que estuviste a tiempo. Yo pensaba que no iba a estar a tiempo y yo no. Porque el tráfico en Santa Elena está horrible. Está Horrible. especial. Yo no sé por qué. Ush. No, 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 no. Que me pidan ir a traer a alguien a las 5:30, olvídense, ni de chiste. Bueno, más o menos a esa hora yo voy para esa zona y sí es bien fuerte. Es horrible. Ush, Fuerte. no. I don't like it. Así Yo que vivo en no. Santa Tecla y a veces tengo que ir ahí por la Torre Cuscatlán, en Los Próceres, I know, y yeah. me hago mis 40, 45 minutos por la Monseñor porque está totalmente. Y eso que en teoría es un freeway. Sí. En teoría, pero en la práctica no mucho, Sí, ¿verdad? Yo pero no sé bueno, lo qué pasa. importante es que, La teacher, onda es que vamos sí. cinco clases de cinco esta semana, ¿verdad? Ah, sí, Entonces, exacto. Yo esta es sé que mi ustedes tres me de cinco. quieren. Sí, esta es la de 5. Vamos a estar La ahí tres de con cinco. todos los poderes. Ah, esto va a estar, y este día va a estar, pero buenísimo. Buenísimo. Seguimos siempre con las directions, pero hoy va a estar algo especial porque hoy van a estar un poquito más extendidas. Pero véalo por el lado amable, va a poder usted decir cómo ir a tal o X o Y lugar. Así que hoy sí, mire, vamos a ir poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido so far. Miren, ya está Gerson aquí. That's a miracle, con razón, va a llover. Está Illy también aquí. Illy, sí. Don Gerson, ¿cómo estás? Pero yo quiero ver a todas las caritas, a excepción de William, que yo sé que ahorita William no puede poner cámara. Pero de lo contrario, todo el mundo, yo quiero ver las caritas, pues. Ah, ya ve, Giselita, si usted está bien guapa. Sí, ahí está Illy también. Y que Illy, está Illy a la par, tiene a la perrita. Y yo creo que ya después hasta con pijamas y todo bien chévere, ¿verdad? Qué rico. A los dos tengo a veces aquí. Así que chévere. Ellos se Ay. quedan conmigo a la par. Sí, Siempre porque son duermen una conmigo. compañía. Vaya, ve, Gerson, no importa que tengas el pelo así alborotado aquí, me hace igual que Moy. Ponete una gorra, entonces. No, pero you look good. Ah, Víctor todavía está bien en Bud, dice, pero ahí está, ya está en la clase. Very good. Tenemos a Ronald también, Adita. Muy bien. Vaya, ya ves, Gerson. Ya ves qué bonito te ves, hombre. ¿Por qué? Sí, pues sí. Es que así, Ah, fíjate que, gracias. ¿sabes por qué les digo yo que pongan la cámara? Porque yo necesito, por ejemplo, cuando yo explico algo, yo necesito saber que ustedes entienden. Y a veces ustedes no me dicen ni jota, pero con sus expresiones faciales me dicen mucho. Entonces, No, yo pero sí, necesito verlo. estamos repitiendo acá, practico todo lo que usted dice, solo que, apago la cámara porque en momentos me descuido y no sé. Pues por eso, para que no se descuide. Pues que no quiere que le jale el aire, ¿eh? Ah, yo, don Ajá, Herson. cabal. Ah, ¿verdad? ¿Dónde está? No, pero vea, si usted tiene que comer alguito o tomar un cafecito, agüita, you can do it, for me it's fine. Yo no tengo ningún problema. Porque sin Ah, ok, combustible, o sea, no perfecto. funciona, pues sí, ¿verdad? Sí, pero Sí, nos va a ver sí. masticando y todo No eso ahí. importa. Solo apaga el audio and that's it. Fíjate que yo tenía unos Ah, alumnos okay. en el aeropuerto, que a Ajá. ellos les toca bastante pesado. Y a veces mis pobrecitos alumnos, la hora de la clase de inglés era la única hora que ellos tenían para tanto desayunar como almorzar, por decir así, de un solo. Hacían el brunch, ¿verdad? Tipo 9 y algo de la mañana, por ejemplo. Y hay unos que tenían horario de madrugada, otros de las 11, 12 de la noche, etcétera. Entonces, mira, eso sí, yo les decía, va, de hecho, le ganas, estés en media hora antes de la clase.
yo les doy media hora para que ustedes coman, relax y toda la cosa, porque si no, pobrecitos, o sea, no iban a comer, imagínate, y les tocaba bien pesado. Entonces les digo, va, lleguen y todo, coman tranquilitos, yo no tengo ningún problema. Ya después que se les baje un poquito la comida, porque no van a tener pollo aquí, vamos a empezar la clase, ¿verdad? Entonces ya después arrancan motores y vamos. Porque si no, imagínate, pobrecito, a ellos los de rampa les tocaba. Los de rampa son los que andan con lo de los aviones, dirigiendo en la mera pista. Ajá. Y te voy a contar que ese sol de Comalapa es fregado. Uy, y habían otros que la mayoría que yo tenía eran de los que asisten a los pasajeros. Sobre todo a los que tienen que llevar personas mayores en silla de ruedas y todo eso. Mira, pobrecito. Y hay unos que para llegar al classroom, fíjate que si conseguían a alguien que le diera ride en el camino, chévere. Si no, se tenían que cruzar a pata toda la plataforma de pista de aterrizaje. Y te voy a contar. ¿Distancia? Uy, aproximado. Bueno, depende en dónde los agarrara por lo de la clase, pero hay unos que tenían que caminar unas, ¿qué? Unas 5 o 6 cuadras para llegar a donde yo estaba. No puede, sí, complicado. Entonces imagínate, y bajo el calor. Entonces, no, pues yo lo que trataba de hacer es que tenía, porque yo sin aire no funciono, por lo menos en Comalapa yo no funciono sin aire. Entonces, pero yo más o menos sabía la hora en que llegaban, entonces lo que hacía es bajarle, porque yo parezco pingüino, pero yo decía, pues ellos vienen de estar agitados y todo, y si ellos vendrían al salón y hubiera sido un choque térmico, ¿verdad? Porque venían agitados, entonces yo le bajaba el aire a ellos un poquito, a modo que estuviera solo fresco. Y ya cuando ellos ya estaban aclimatados, entonces yo iba subiendo la leche. Yo sufriendo, ¿verdad? Porque yo sí estaba sufriendo por el calor. Porque yo lo tengo que tener como a 69, 70 Fahrenheit, más o menos. Sí, yo lo tengo que tener súper, súper, súper lado, como unos, ¿qué? 9 grados centígrados lo uso yo normalmente. Acostumbrada, ¿eh? Sí, pero ellos no, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Sí. Por eso es que yo te decía que por mí no había problema. Ya los chicos, ya que no se preocupaban, o no tengo, imagínate, cuando alguien tiene hambre, no se concentra. Sí, cierto. Ajá. Es imposible. Entonces, ellos necesitaban comer, primero, por el horario que entraban. Segundo, porque ya tenían hambre. Y tercero, porque si no, ¿de qué me servía dar clases si no funcionaba? Ellos iban a andar pensando a qué hora iba a terminar, porque iban a comer, o le dolía el estómago, tenían hambre, lo que sea. Entonces, ellos mejor comieron, se tranquilizaban. Eso sí, el classroom huelía a huevo, a pollo, a frijoles, híjole, yo, ay, verás qué rico huele. Marilyn. En my t-shirt. Hey, pero ya que estaban ready todos, entonces ya podíamos comenzar la clase. Por eso te decía yo que yo no hay problema. Si usted se toma un café o lo que sea, that's good. Okay, Emma, así que usted tranquilo. Si tiene el perrito también. Así como Illy, que está por ahí. Miren, ya adivinen quién ya nos escribió la fecha. María Elena, way to go. Wednesday, September 7th, 2022. Fantastic. Pero fíjate, María Elena, que se te fue una coma. ¿Cuál coma fue? La que no está ahí. A ver, ¿quién me dice? La que está extra. La que está antes del... La que está antes del 2022. Exactamente. Entonces, esa no va. De ahí lo demás está bien. Volverlo a poner, va. Solo por la coma. Qué mala onda la teacher. No, pero no, no. Dale, te doy chance. Como le estoy diciendo que coma, tiene hambre. Muy bien. El coffee, ¿verdad? El coffee falta. ¡Ay, Xiaomi! ¿Cómo estás? Está muy también, estadita. ¡Uy, sí! Bárbara, way to go, girl. Excelente. Dame 5. Give me Joe 5. Excelente. Good job. Chicos, hemos estado viendo directions, ¿verdad? To go to specific places. Ayer practicamos mucho y los felicito. Han hecho un buen trabajo. Pero les dije que hoy les iba a socar un poquito más la pita, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hoy vamos a hacer un poquito más extenso. Is that good? Solo para refrescar otra vez. ¿Cómo se dice? Vaya, ¿qué preposición ocupo si yo quiero decir sobre la calle principal, sobre la Quinta Avenida, etcétera? ¿Se recuerdan? ¿Qué preposición ocupo? On. On Main Street, muy bien. On Fifth Avenue. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. 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 ¿Y se abrevia?
A B. Me va a dar un ataque, ¿cierto? Ah, ustedes dicen así. ¿Así? No. A, U, no, no. No, no, no. Ajá, es que ustedes me dicen A, B, E. No. Está la B y está la V. E, V. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? A, V, E. Eso. Yo necesito que ustedes me digan el V corrector. Very good. Y yo ya cantando la cancioncita de las letras. ¿Verdad? A, B, C, D, E, F, G. No, ya voy a llegar a la V, dice. Very good, excellent. Y acuérdense que se pone un puntito, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo se deletrea? Bueno, ¿cómo se abrevia street? Street. S-T. Very good. Vaya. ¿Cómo se abrevia boulevard? ¿Boulevard? Ah, esa no se lo he enseñado, pero a ver. Dale. No. No idea. B L V. No vea. Ajá. B L D. No, hombre, el D al final, cabal. Boulevard. B L V D. Boulevard. Mm-hmm. Very good. Porque son los más conocidos, ¿verdad? Street, avenue, boulevard, etc. Muy bien. ¿Qué otro? Ah, sí. ¿Cómo se dice? How do you say in English? Pasarela. Runway. Very good. Runway. How do you say peatón, el pasada de peatón? Crosswalk. Acuérdense que la L es muda. ¿Le acuérdense de China Walk y ya la hicieron? Crosswalk. Okay. Claudita, welcome. Woohoo. Bárbara. Hello. Yeah. Hello. Good night. Vaya, representa a mis peces. Ah, bueno, hey, nice to meet you. Qué bonitos. Sí, bien lindo. Me encanta porque los peces se relajan. Sí. Muy bien. ¿Cómo se dice? How do you say it in English? Semáforo, dijimos. Freeway. Traffic light. Ah, no, el freeway es que vas con sí, fast and furious. Carretera. Ajá, exacto. Traffic. ¿Y el paso de nivel? Highway, very good. Highway, exactly. Muy bien, ¿cómo se dice parada? Bus stop. No, ese es parada de buses, pero yo lo digo parada. Bus stop es parada de buses, sí, pero solo parada. Stop. Very good. Ah, verdad. Si hubiera trenes, train stop, pero como no hay, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se dice terminal de buses? Bus terminal. Very good. Bus terminal. Terminal. Ya sea cualquiera, vean. La de occidente, la de oriente, no problem. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Cómo se dice girar a la derecha? Dijimos. Turn right. Ajá. A la izquierda. Turn left. Camine para arriba. Walk up. Camine para abajo. Walk down. Siga para arriba. Walk right. Go up. Vaya para abajo. Go down. Exactly. Vaya recto. Go straight ahead. Very good. Muy bien. Ah, ¿y cuál era el otro que les iba a preguntar? Go straight ahead. ¿Y cuál era? Ah, sí. Al otro lado de. Across from. Very good. A la par. Next to. Okay. Atrás. Behind. En medio. Between. Enfrente. In front of. Sobre. On. Y por encima de. Above. Abajo. Below, or under. Mm-hmm. Below or under, muy bien. Y adentro. Adentro. In. Very good. In. Ajá. Eso sí. ¿Por qué somos? Ah, sí. ¿Cómo se dice cuadras? Cuadras.
Block. Eso, block blocks. Muy bien, blocks. Es importante. Perfecto. Vale, chiquillos, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo un poco de los diferentes, se podría decir, lugares turísticos, así como más famosos de la ciudad de New York? ¿Sí? Nueva York. ¿Se acuerdan que hablamos del Rockefeller Center? Hablamos de la Grand Terminal. ¿De qué más? Ah, sí, del parque que siempre sale en todas las películas de Disney. ¿No se acuerdan? El Central Park. Ajá. ¿Qué más hablamos? Ah, sí. Hablamos del Statue of Liberty, ¿verdad? Y el del Empire State Building también. Ay, creo que esa no se la sabían ustedes, creo. Ah, Times Square también, ¿verdad? Hablamos de Times Square. Ajá. Pregunto, ustedes, pues más o menos, tienen una idea. What do you know about these places, guys? ¿Qué es lo que ustedes saben de este lugar? What makes them popular? ¿Qué es lo que les hace popular? Good evening, Reinita. Te voy a poner la pregunta. What do you know about these places? Vamos a ver. What do you know about these places? Mira, ¿qué saben acerca de estos lugares? What makes them popular? What makes them popular? ¿Qué es lo que les hace popular? What makes them popular? Mm-hmm. What makes them popular? ¿Qué es lo que los hace populares? Por ejemplo, about the Empire State. ¿Alguien sabe algo de Empire State? No? No se preocupen, no hay problema. What about the Central Park? What makes them popular? ¿Qué saben acerca del Central Park? Lo que han visto en la película, tienen que haber visto Stuart Little. Muchos ¿qué creen? Árboles. Is it big? Ajá. Ideal para correr, andar very good, para acampar. Very good. Una tarde con familia, jugar pelotas, tirar la pelota. Suave, no es bastante. Hay un lago adentro. Hay un lago. Tirar. Yeah. A comida a los peces o piedritas o algo sí, así. Sí, eso que sale en Stuart Little de la carrera de los botes, eso es cierto. Bien, qué chévere. Allí es cabal, correcto. Ajá, sí, okay. Es, super, es enorme. Te tardas todo un día en andar recorriéndolo. Todo un día. Es algo que se recorre de chiquito. Es más, mucho más grande que el Bicentenario. Como el lago de Ilopango. Más grande, más o menos. El Central Park. Sí, el Central Park es enorme. Muy bien. Acerca del Magic Square Garden. ¿Alguien sabe de esa, de la Gran Manzana? ¿No? No. No, 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 no se preocupen. Si ustedes saben, es la ciudad que no duerme. Exactly, Times Square, sí, la ciudad que no duerme. Eso es cierto, mira. Y que pasa lleno todo el tiempo. Sí. Definitivamente. Y la mayoría de cuando hay, por ejemplo, ¿se acuerdan que el Times Square, cuando se celebra pues el fin de año, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuentan y va bajando como una manzanita? Sí. Ahí es en el Times Square. ¿Qué más? Otra pregunta. Uh-huh, así. ¿Alguien sabe del Empire State Building? ¿Tienen alguna idea del Empire State? Empire State. ¿Lo han oído? Gemelas. Ajá. ¿Lo más alto? Ajá, todavía está, porque las Torres Gemelas ya no están, baby. Ya no están. Ya no, ya se fueron en el 2011. Pero el Empire State sí. ¿Alguien sabe, no, del Empire State algo? ¿No? Si sí saben, y si no, pues no se preocupen. ¿Y el Rockefeller Center? ¿Ya? ¿The Statue of Liberty? ¿La Estatua de la Libertad? Donada, yo quiero Francia. Ir ahí. Sí. Yes, donada por Francia, eso es cierto. Ah, ajá. ¿Qué dónde se está? Puede subir? Sí, Manhattan. Manhattan. Ajá, sí se puede subir, está en una isla. En una isla. Sí, se puede subir. Y vas solo en puedes ir en un ferry. Ya, definitivamente, sí. Es enorme, por cierto. Y para llegar ahí se tuvo que llevar en barco, porque se hizo aquí directamente. Y como dice Eduardito, es un regalo de Francia, sí, Estados Unidos, por la independencia. Sí, pero estamos hablando de eso tiene historia. Algún día van a ir ahí, no se preocupen. Sí. Sí. Muy bien, vaya chicos.
Ya tenemos algunos de los New York, pero ¿se a practicar el inglés, teacher? Yeah, porque no, ve, no, desde, oh. No, no tienen que ir para allá, tienen que practicar desde allá. Aquí. Exactly. Hablando de eso y de pulpo flotantes, ¿qué places aquí en El Salvador tenemos que son popular? Aquí, por ejemplo, en San Salvador, vaya. A ver, en San Salvador. Planes de Renderos. Los Planes de Renderos. Planes de Renderos, el Boquerón. El Lago de Ilopango. El Lago de Ilopango. Coatepec. Coatepec Lake, very good. Montecristo. La catedral misma es. Es un parque. The Cathedral. Centro. Bosque. The Downtown. El Pital. El Pital, very good. Que está en La Palma, ¿verdad? En Chalate. The Downtown, too. The Downtown, sí, muy bien. ¿Qué más? La Ruta de las Flores. The Flower Road, very good. ¿Qué más? Los chorros, sí. Yo tengo y los chorros de la Calera. Ah, eso ya es en Huayúa, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Amapulapa y Chamiche. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Atecosol. El Salvador del Mundo. ¿Qué es el Cerro Verde? El Cerro Verde es en Santana. Muy bien. ¿Qué más? La Joya de Serén. Muy bien. También cambia Santana. El Tazumal. Bien. Muy bien. ¿Qué otra más? Comasagua, hoy se ha vuelto del río. Comasagua, Termos del Río, Camino Santana, muy bien. El Tunco Beach, sí, no. O Sur City, le dicen ahora. El Sur City. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Quiero ver qué más. Sí, nota que es un patechucho, vea. Pues sí, ajá, dale. De allí, Celita, ¿qué decís? ¿Son patechuchos tus compañeros? Muy bien. ¿Y el estadio? ¿El qué? ¿El estadio dices? El Mágico González, sí, es un lugar turístico. El muelle, sí. Que está en el Parque Libertad, en el, la Libertad, la en Rueda, el Malecón. Haces nuevo. El Sunset, yeah. Ven, tenemos diferentes lugares populares. Mira, aquí está el Parque El Principito, es que todos los lugares están llenos los fines de semana, ya no hay lugares que uno, ¿no? Entonces, hasta el Bicentenario es importante. Exacto. El Ecoparque es también atractivo. Muy bien. Les invito a ir a las 5 de la mañana y ver el amanecer ahí, de verdad que es. That's amazing. A correr. Yes. Uf, quiero ver. No puedo ver, estoy ocupada todos los días. Vamos, hagamos un. Ahí vean, lo armo. Soy la guía. Bárbara, the tourist guide. Excellent. Sí, un tour. No, pero podemos caminar, no correr. Sí, genial. Eso es súper rico. No te preocupes, yo ya voy a andar por esos lugares, pero por otros lugares. Ok, sí. Teacher, le esperamos entonces. Sí, tú be continuo, no mentira. Muy bien, exacto. Vaya, pues chicos, ahora necesito que pues escuchen un poco a un turista que él quiere llegar a una parte de New York conocida como el St. Patrick's Cathedral. Cathedral, se dice catedral, cathedral. 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 Ya se lo voy a escribir. Ahí se casó Talía. Sí, cathedral. Se escribe, pero se pronuncia cathedral. Es algo complicado la pronunciación, pero ahí vamos. Entonces, yo necesito que ustedes escuchen cómo él pregunta, ¿qué pregunta hace? How do I get there? O how can I get there? Por ejemplo, y después vamos a ver cómo la persona le ayuda a llegar a ese lugar, ¿les parece? Solo que necesito que ahorita presten atención, just that. Y vamos a ver qué tal. Y después vamos a practicar esa diálogo, no crean, ya vamos a elegir a alguien más. Porque hoy les va a tocar complicado en las direcciones, pero yo sé que you're amazing, guys. Entonces no se preocupen. Vamos a ver. Ay, ya, qué bulla, man. Qué bulla. All right, ready? Ready, teacher. Vaya, ready to rock and roll. Excelente. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very good. Vaya, chicos. ¿Qué lugares preguntó él? Aparte de St. Patrick's Cathedral, ¿qué más?
Rockefeller Center. ¿Cuál otro? Center, Rockefeller Center. ¿Cuál? Empire State Building. Va, perfecto. Vale. Ahora que ya identificamos los tres, vamos a oírlo otra vez y quiero que pongan atención a la dirección que le dan para llegar a cada uno de ellos. Eso necesito. Solamente. Vamos a ver, no se preocupe. Démosle otra vez. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Ajá. ¿Cómo dijo que llegaba a St. Patrick's Cathedral? Walk Fifth Avenue. Ajá. Ajá, ¿verdad? Le voy a poner otra vez. La voy a poner otra vez, pero me quiero que me digan la dirección exacta. Démosle otra vez. I get to St. Patrick's Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Ajá. On the right. Walk up 15th Avenue. To 50th Street. Uh-huh. On the right is St. Patrick's. Uh-huh. St. Patrick's in the right. On the right is St. Patrick's. Todo. Otra vez. Ay, es cierto, dice walk up porque acuérdense que anda patín. No anda en carro ni nada. Entonces es walk up. Exacto. Otra vez. Lo necesito así. Así como lo dije la chava. Espera, llamémosle otra vez. Pues la teacher es malvada. Sí, lo soy. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Ajá. Uh-huh. Walk up. Walk up 50th Street. Vaya, quedémonos ahí. Exacto. Muy bien. Está, va para arriba. Fifth Avenue and 50th Street, ¿verdad? Démosle. Después. St. Patrick's is on the right. St. Patrick's is? On the right. Very good. Vaya. Vamos a la otra. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Aha. Uh-huh. It's right across from Rockefeller Center. Vaya, hoy quiero toda la dirección. Dele. Yeah. Miren, Eduardo, like, necesito toda la dirección. Right across from. Ah, no, no, de que se dice. Right across from para arriba. Vaya, no, eso es un pedacito. No, hombre, vaya, quiero toda la dirección. Todo lo que la señora dice, démoslo otra vez, ustedes pueden. Vaya, voy para atrás. Help me. How do I get to St. Patrick's Cathedral? Eso. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Vaya, toda la dirección. Okay. Walk up 15th Avenue. St. 215th Street. St. Patrick is St. Patrick Cathedral on the right. On the right? It's near Rockefeller Center. It's right across the Rockefeller. Yeah, good job. Bárbaros. Congratulations, my friends. Ahí vamos complementando con Eduardo. I know. Con Eduardo, sí, de Team Marín. Vaya, hoy te toca a vos, de Doping Web. Vaya. Ajá, vamos a ver el otro dirección. Vamos a ver. Sigamos. Teacher, yo tengo una duda antes. Dile, pues. Donde dice woke up es fifth o 15. Eso sí no entendí. Ah, vamos a ver, pues. Por culpa de la Ili tenemos que retroceder, lo siento. Sí, no, pero está bien. Fifth, creo. Y del otro dice just 15. Walk up Fifth Avenue to 50th Street. Fifth Avenue to 50th Street. Fifth Avenue, avenida 5 a la calle 50 to 50th Street. La segunda, la calle es 50, ¿verdad? 50, ajá. Y el fifth. Ahora de que como, ¿te acordás que las direcciones las damos con ordinales? 50th Street. ¿La entendiste, Ili? O si querés te lo vuelvo a poner. No, sí, teacher, gracias. Sí, vaya.
que no, Ili dice. Vaya, démosle, pues. Sigamos. Is it far from here? It's right behind you. Ah, espera, me falta eso. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Ajá. ¿Y el Empire State dónde está? It's right behind you. It's right behind you. Very good. Just turn around. Ajá. And? And look up. Look up. Dale vuelta y mira. Ahí está detrás. Ay, qué bárbaro, bicho. Vaya, ¿eh? Estás aquí. Ay, hello, but I'm sorry. Vaya, ya ven. ¿Qué les parece? Ajá, ¿verdad? Vaya, vamos a practicar ese diálogo. Aquí hay victims, perdón, participants. A ver, como en teoría, Jancy va a ser tour girl, ¿verdad? En teoría. Muy bien. Entonces, vamos a ayudarle a Jancy y quiero ver... Vaya, Oscarito. A ver, Oscarito, ayúdame en eso. Es que Oscarito tiene cara como que le gusta pedir direcciones. All right. Vaya, Oscarito, espérame, pues lo voy a poner así más grande. Y vamos a compartir ahorita. Pero mira, necesito que Jan se oiga como que está segura, ¿verdad? Las direcciones que está dando. Y Oscarito, como que estoy allá, ¿verdad? Ajá, acaba, como que Oscarito, que estás preguntando algo y que vos necesitas saberlo, ¿verdad? Así como que vivo perdido. Allá y tú como que vas a de pase. Exactamente. Va a acabar ahí. Va. Vos te estás metiendo al personaje y ahí vamos. Démosle, vamos a ver. Vaya, se los voy a poner un cachistillo más grande, pues, porque para que sean, ¿verdad? Vaya, ahí está. Ve. Va. El escenario. Is it far from here? Está lejos de aquí. Is it far from here? Escenario number one. Action. Tourist. Excuse me, ma'am, can you help me? How do you get to Street Patrick Cotterall? No, otra vez, dale. Excuse me, ma'am, can you help me? Mm-hmm. How do I get to Street Patrick Cotterall? Otra vez, dale. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to Street Patrick Cotterall? Otra vez, dale, ya vas a ver por qué. Ahí dice, por la culpa del Antonio nos vamos a quedar hasta luego. No, no te preocupes. Mira esto, solo escucha. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Patrick's Cathedral. I know, it's not easy, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero dale, vos podés, otra vez. Tú puedes. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to Street Patrick's Cathedral? No, es St. Patrick's Cathedral. Ajá, esa es la abreviación de Santo. De San Patrick's, va. How do I get to San Patrick's Cathedral? Cathedral. Yeah, very good. Good job. Excelente. Dale, Jansi. Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. San Patrick's is on the right. Uh-huh. It is near Rockefeller Center? Mm-hmm. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thanks you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very good. Good job. Yo sé que estabas así como, ay, Oscarito. Pero good job. Te felicito, Oscarito. Excellent. Muy bien. Ya sudó. Vaya, Gise. Hoy te toca a ti. Tú eres la woman que ya sabe toda la jugada, y tenemos a Eduardito, que este chavo no sabe de dónde quedan las cosas, y él pues te va a preguntar. Vaya, is it far from here? Scenario number two, scenario number two, yes. Action, dale, Giselita. Me toca. No soy el turista. Ah, sí, tú, pues. No, tú eres el turista, dale. Dale, pues. Yo soy turista. Pues sí.
Baje como le dijo Eva hoy. Excuse me, man. Can you help me? How do you get some pottery cathedral? Otra cathedral. Vez. How do I get? ¿Cómo es que yo llego? Dale otra vez. How do I get? How do I get? How do I get Excuse to me, some man. Cathedral? Can you help me? Mm-hmm. How did I get to San Patrick Cathedral? Very good. Dale, dale. Giselita. Just walk up Fifth Avenue to 15th Street. St. Patrick's is on the right. Very good. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. And look up. Look up. Very good. Muy bien, chicos. Los felicito. Excellent. Vamos a practicar un poco la pronunciación de algunas palabras y después les voy a pedir a otros que me ayuden. Pero está muy bien, lo felicito. Vaya, repeat after me, guys. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. St. Patrick's is on the right. Right. Miren que es pregunta, por eso primero va el verbo to be. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Very good. Mm-hmm. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. Where is the Empire State Building? Miren que tiene un acento así British, ¿ve? Así que vamos a ver si lo hacemos. Is it far from here? This is far from here. Ven a hacerlo estilo norteamericano. Is it far from here? Y si lo quieren hacer estilo British, is it far from here? This is far from here. Ajá, ya ven. Depende si quieren sonar sophisticated o no. Vaya, American. Is it far from here? Is it far from here? British. Is it far from here? Is it far from here? Ay, qué chido se oye. Muy bien. Bueno, digámosle, vamos a ver. It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Just turn around and look up. Otra palabra, date vuelta y mira. Así es, así. Look up. Exactly. Muy bien. A ver, Xiaomi. Vaya, Xiaomi, tú eres la turista. Y María Elena, como tú eres así experta andando para arriba y para abajo y para todos lados, ¿qué te parece si eres la woman que le ayuda a la turista? Vaya, dale pues, Xiaomi. Hey. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to St. Patrick Cathedral? Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Mm-hmm. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very good. Mire, pero esta woman sí que estaba bien seria, ¿verdad? No, pero
la sabía, te felicito. Good job, María Elena. Bueno, y también muy bien en la entonación de la pregunta hacia mí, y también que pronunciaste cathedral. Very good, not too bad, excellent. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué otra víctima? Perdón, otra participe. Vaya, Claudita. Claudita, tú me vas a, tú vas a ser el, la woman, y mi querida María Elena va a ser la turista, ¿le parece? Vamos a ver ahí. Okay. Vaya, Doc, démosle, usted puede. Okay. Ay, ay, ay. Vaya, usted excuse empieza, María Elena. Man. No, okay. María Elena es la turista. Ajá. Ajá, y tú eres excuse la que me le va a ayudar. Ah, sí, María Elena. Ajá, yo soy perdóname, la disculpame, dale, dale. Yo soy la turista. Sí, 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 yo soy la huema. Cabal, sí, sí, sí. Ajá. Vaya. Excuse me, man. Can you help me? How do I get to San Patrick Cathedral? Just walk. It fits at avenue to 50th Street. Dios guarde, no, pero no, no suene, no suene así tan, tan British, tan British. Y en mafia, te casta le hace la cabeza. Just walk up, yo abuela. No. All right, Claudia, please, Claudia, no. Vaya, Claudia, no, calmate, Claudia. Yo sé que, ¿qué estabas tomando, Claudia? ¿Verdad que era café? Sí. No te conviene el coffee in the night porque te pone muy hyper. Muy bien, vaya, no, no te preocupes. Otra vez. Otra vez. Serio, vaya. Serio. Vaya, dice, serio, just, pues. Just walk, sería, ¿verdad? No, walk up, walk up. Just walk up, ut. No, walk up, yo solo. Y el, y, ah, junto, just yeah. Walk up. Ajá. Fifth Avenue mm-hmm. to 15th Street. Ajá. Is T. San Patrick's. San Patrick is on the right. Ajá, correcto. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? You're right. Began to use tours. Ahí me equivoqué, teacher. It's right behind you. It's right behind you. It's right behind. Behind you. Behind you. Behind you. Just tour around and look up. As very good. And look up. See? Look up. Excelente. Thank good you. Job. No, good job. Thank you. Vaya, ahorita vamos con Ili. Ili, tú vas a ser la turista. Y mi querida doctora Madeline va a ser la que le está ayudando, ¿verdad? Que Madeline está acostumbrada a dar consejo y toda la cosa. Entonces, vaya, Madeline, muy bien. Dele, pues. Vaya, yo voy a ser la turista. No, usted, ah, ¿qué? Usted va a ser la turista. No, usted va a ser la persona que le dice a dónde llegar. Y la turista va a ser mi querida, quiero ver quién fue que dije yo. Yo, Ili. Ah, Ili, muy bien, dale. Es que no te veía, Ili, lo siento. Dale, Ili, tú empiezas. Vaya, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 15th Center. Mr. Parking is on the right. Mr. Parking, no, San Patrick's. Patrick. Sí. Patrick. Como que ya se inventó el Mr. Parking. No. Está pensando en el parking, donde va a parquear mañana ahí en el hospital. No. Patrick. Just walk up 5th Avenue. Avenue, ajá. To 5th Street. To 5th Street. Ajá. St. Patrick's is on the right. St. Patrick is on the right. Right. Dale otra vez, tú puedes. Just got up. Yes. Walk up, camina para arriba. Just walk up 5th Avenue mm-hmm. to 15th uh-huh. Street. Uh-huh. St. Patrick's on the right. Very good. Dale, Ailey, tú puedes. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from
Across from Rockefeller Center. Very good. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Behind you. Behind you. Just turn around. Around and look up. Very good. Just turn. Acuérdense que es como un gatito. Just turn around. Okay. Gatito. No, que muchos están hablando. Díganle que no me hablen tanto. Vaya, ¿usted quién tiene gatitos? Nadie. No. Ah, muy bien, Gise. Yo. Yo. Vaya, ¿verdad que los gatitos le hacen meow, meow, meow? Sí, así que va, entonces, acuérdense que la palabra dar vuelta es around, ¿verdad? Pero usted se la acuerda del gatito. Around, así. Y funciona. Around. Vaya, ve, funcionó, le di. Excellent, good job. Around. Y si usted me tiene aquí decir, it's right behind you, just turn around. Y que le sale, porque le sale. Around. ¿Ya vio? Sí, funcionó. Excelente. Yo le dije. Sí, no, sí funciona. Bueno, vaya, dígame. Just turn around and look up. Dígalo. Just turn around. And look up. Look up. Vaya, la última frase. It's right behind you. Es que tengo que verlo, quiero ver. No, no, no. Repetirlo. It's right behind you. It's right behind you. Behind you. Behind you. Ajá. Just turn around and look up. Es que no le escuché. Just turn around and look up. Las two around. Ajá. And look up. Look. And look up. Vaya. Ya ves. Funcionó el gatito. Yo te dije. Around. Ay, vaya, ves. Ya ves que le haces. Te dije. Excelente, Madeline. Good job. Woohoo. Sí funciona. Vaya, chicos, ya que hemos practicado, ¿se acuerdan el pequeño mapita que de casualidad les enseñé ayer? Que si no, mi querido Eduardo se me va a dormir. Yes. Vaya, sí. Yes. Vaya, perfecto. Prohibido dormir. Prohibido dormirse. Miren. Está bonito el mapa, vean. Yeah. Sí, más o menos, teacher. Vaya, chicos, les acabo de enseñar aquí abajo, si ustedes se fijan aquí abajo, hay como, pues, ayudita extra para que se acuerden de las keywords, de las palabras claves. Vaya, por ejemplo, si yo quiero decir, vaya para arriba, go up, vaya para abajo, go down. Si yo quiero decir, camine para arriba, walk up. Camine para abajo, walk down. Walk down. Gira a la derecha, turn right. Gira a la izquierda, turn left. Está en la esquina de, is it on the corner of, y aquí puede decir qué número de calle, en el número de avenida. It's between este y lo otro. Está a la par, it's next to, está atrás, it's behind, it's in front of, and it's across from. Vaya, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el punto de partida? Miren que aquí tenemos todos los, lo que acabamos de ver. Mira, está en St. Patrick's Cathedral. Está la Grand Terminal. Está el Empire State. El Rockefeller Center. Aquí está un Bryant Park. Y está la Librería Pública de Nueva York. Vaya. Entonces, vean bien. Usted está nada más ni nada menos aquí. Aquí está usted. En el Grand Central Terminal, aquí. Y yo quiero ir ¿a dónde? Aquí. Yo quiero ir al Empire State Building. Aquí. A ver, ¿cómo usted de aquí me va a mandar para acá? Le voy a poner esa. Esa es la más sencilla que les puedo poner. Le doy 5 minutos para que usted vea ahorita y vean las palabritas que están abajo para ayudarse. Vea los bloques. Vea cuántos bloques son para abajo. Vea dónde está el punto de partida. El punto y de partida, por favor, vuélvalo a repetir, por favor. Es el Ground Central Terminal, aquí.
Ese es el punto de partida, cabal. Y yo quiero llegar al Empire State Building. Aquí tienen, miren, las ayuditas. Y los bloques son cuadras, teacher. Sí, los bloques son cuadras, miren. Bloques. Ajá. Aquí se dice cuántos va para abajo, ¿verdad? Miren que aquí, miren que esta es la Madison Avenue. Miren, la Madison Avenue es todo esto, miren. Todo esto. Fíjense en esto, ¿ve? La Madison Avenue es todo esto. Madison Avenue. Todo es esto, ¿ve? Incluso pasa por acá. Entonces. Pero serían 8 bloques. Ah, yo no sé, usted cuente. Y después, vaya, gira a la izquierda, gira a la derecha. Y usted dice dónde está el Empire State Building. Vale. 5 minutos para que piense cómo me lo va a decir. Hay diferentes maneras. No se me complique, hágalo lo más sencillo posible. Sí. Todavía tiene chance. Les voy a dar hasta las 52. Bye. No, 53, vaya, son las 49. Analice. Derecha. Teacher. Dígame. Le doy mi ¿el suyo? Vaya, dile pues. Dale, vaya, chico. Prestemos atención a María Elena. Dale, tú puedes. Golden for Park Avenue. Turn right on 34th Street and walk 2 blocks. Muy bien. That's good. That's good. That's one. Muy bien. Good job. Estamos bien, sí. Esta chava bien, go straight to the point. Muy bien, perfecto. Excelente, esa es una. ¿Habrá otra manera? Sí, hay otras maneras. Ajá, vamos a ver qué dicen tus compañeros. Good job, María Elena, good job. ¿Quién más va? ¿Quién otro valiente? La que yo hice fue... ¿A quién es? Muy. Es... Walk down 8 blocks on Madison Avenue. Uh-huh. Turn right 1 block. The Empire State Building is there. Wow, bárbaro. Está bien. Esa es otra manera. Congratulations. Uh-huh. Ya van dos. Siguiendo una más. Flechas, a ver, Oscarito. Walk down 1 block. Uh-huh. And turn right 1 block. And turn left Madison Avenue. Uh-huh. And walk down 8 blocks. Uh-huh. And turn left 2 blocks. Ajá, muy bien. ¿Y a dónde está el Empire State? Largo. Ajá, muy bien. On the right, on the left. Y ahí, de último, llegamos al Empire State. Bye. Very good, excelente. Ya va otra manera. ¿Quién más se avienta? Derecha. Solo una a la vez, por favor. Yo sé. Y cualquier palo. Vaya. Ya les di chance para ese. Vaya. Ya está la hora, gente. Ya están los minutos. Ahora hagamos una cosa. Vaya. Ahora, va. Llegamos aquí, vea. Llegamos al Empire State, ¿verdad que aquí estamos? Yes. Yes. Entonces, va. El punto de partida hoy va a ser el Empire State. Y necesito... que me digan cómo llegar a la Public Library. ¿Va? Ese todavía está más fácil. Vamos para arriba, acuérdense. Sí.
Derecha. Dale, dale. Acuérdense, punto de partida Empire State y quiero llegar al derecha. Public Library. Izquierda. Exacto, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Hace una U. Hago una U. Ay. Ili, ¿te avientas? Can you do it? Sí, puedo intentar. Vale, dale, pues estamos en el Empire State y quiero llevar al New York Public Library. ¿Cómo dirías? Pero verdad que de ahí del Empire State hay como una cuadra, ¿verdad? No se ve muy bien por las flechitas para llegar a la Fifth Avenue o no hay nada. ¿Cómo no? Sí, mira, tenemos sí, ¿verdad? Una, dos, tres, sí, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué está sobre esa cuadra? Oh. Ajá, solo una. Son, la verdad que son ocho. No, yo digo no, de, no, del ella Empire dice, State. Saliendo del Empire State como ajá. Si está en medio, pero como que está en la misma cuadra y se cuenta desde ahí para arriba. A cabal, estás aquí y vas para arriba. Ah, y las flechitas, ajá. Sería walk ajá. Up. Ajá. Walk up the Fifth Avenue. Walk up, ajá, on Fifth Avenue. On Fifth Avenue. No, pero tengo que contar las cuadras. Ajá. Dale. ¿Cuántas cuadras son? Nice. Yo conté ocho. Walk up, ajá, ocho. Walk up on Fifth Avenue. Walk up 8 blocks on Fifth Avenue. Ahí, cabal, eso te iba a decir. Primero decís, ajá. Walk up, podemos decir el número de blocks y después decís a dónde. Muy bien, okay. Walk up 8 blocks on Fifth Avenue. Perfecto, dale, seguí. Then turn left. Turn left. And there is the public library, near ajá. Public library. And the public library is there. Mm-hmm. Muy bien, te felicito. Perfecto. Muy bien, very good, Ili. ¿Alguien más? ¿Yancy? ¿Cómo lo tendrías tú? ¿O igual que Ili? Igualita que Ili. Qué bárbara. Gran psiquis, por el amor de Dios. Sí, te lo prometo. Bárbara, bárbara. Eduardito, ¿y tú? Pues yo básicamente igual, solo que lo de los blogs no puse. Ah, vaya, pero mira, vamos. De una puse, got up 15th Avenue, turn left, 42 Second Street. Ajá, turn left, ajá, muy bien. ¿Podrías decir y ahí? Ajá. On the corner of the 6th Street. Ah, muy bien, te felicito. Cuando dirías, que walk up on 5th Avenue, podrías decir walk up 8 blocks on 5th Avenue. Y también decís turn left on 43rd Street. Muy bien. Y a decir lo demás, te felicito. Good job. Teacher, bueno, lo voy a decir para que vea que sí lo hice. Pero vale, dale, a ver. Walk up on 8th, ok. Walk up on 6th Avenue. Fifth. Fast. 6th. No, ese es 5, 5th. Ah, 6th. No, es 5, es 5th Avenida. Ah, es 5ª, no ajá, es 6. No. Yo porque tengo ese boleto aquí. Uh-huh. Ah, ok, 5th, ok. Pass Bryant Park en uh-huh. Goa. O sea, puse la referencia, vea. En Goa 8 block. Uh-huh. Ah, no, pero es que yo me fui por la 6th, acá, ah, la avenue. Yo vos me te fuiste por el otro lado. Ajá. Ah, pues dale, ¿cómo le haces? Dale, dale. Okay, ah, ya sé. Vos te fuiste, ya. Vos te fuiste para atrás del Empire State. Ajá, exacto, dale. Exacto, me dale, fui pues, dale, decilo. Okay. Walk up on 6th Avenue, pass Bryant Park, and go up 8 blocks. Ajá. Turn right in Rockefeller Center, and then turn left in 5th Avenue, mm-hmm. 1 block. Ajá, bye, está Ron bien. Y St. Patrick's, St. Catherine. Ajá, Cathedral. Cathedral. Muy bien. Cathedral. Vaya, ya ves. Entonces vos te fuiste por la parte de atrás. Sí, perdón. No,
No, ajá. No, está bueno. Vaya, hagamos una cosa. Llegamos aquí, vea. Estamos aquí, vea. En the New York Library. Aquí estamos. Hoy, niños, necesito que me ayuden a ver cómo voy a hacer para llegar al St. Patrick's Cathedral. Estoy aquí y me voy y quiero llegar a St. Patrick's Cathedral. Tengo dos opciones, pero me gustaría que siguieran la flecha. O sea que van a irse para acá. A ver, ¿cómo harían? Ajá, Víctor, o Adita, o Moy, a ver, o Carlitos, o Cari. A ver quién se anima. Acuérdense, estoy en New York Public Library y quiero llegar a St. Patrick's Cathedral. También Reinita y Gerson puede participar, como usted quiera. Bonal, Xiaomi, Clautita también, Priscilita, dígame. A ver, María Elena, dale, tú puedes. Go up on Fifth Avenue, my blog, to right. Bárbara, esta chava es más práctica. Muy bien, very good, it's one, sí. Esa es una buena, es una, muy bien, te felicito. Esta chava dice, pues complique, vaya a recto. Nomenclaturas no son mi problema, dice ya. No, ¿cómo va a ser problemas? Esta chava es fácil, furious. La vende, ay, pues sí. A ver, va, esa es una. Muy bien, Marilyn, esa es una. A ver, otra. ¿Quién me da otra? Gracias, Claudia, no te hubieras molestado, hombre. No, te dejo pensar, no te preocupes, tranquila, tranquila. A ver, otro que puede manejar es Ronald. No sé, Ronald, ¿tienes alguna idea? Yo creo que Ronald todavía no tiene idea. Está pensando, Ronald. Muy bien. A ver, Xiaomi, ¿y tú? ¿Cómo vas? No, tampoco. No te avientas. Ay, ay, ay. Don Gerson, ¿cómo estás? O Víctor, o Moy, Adita. No puede ser que tengan mello. ¿Cómo creen, hombre? A ver, un valiente. A ver, Ronald. Tú puedes, Ronald. Casi no escucho. Ah, va, creo que tiene pretexto de que casi no escucha. Ja, no, mentira, Ronald. No. Te estoy molestando. No, tranqui, tranqui. A ver. Quiero ver. Vaya, Eduardito, a ver tú. ¿Cómo vas? ¿Qué has pensado? No he terminado, pero lo que he hecho lo voy a decir. Two Dale, rights, pues. 16th Street, ajá, on the 70 blocks. Two rights, 15th Street. Ajá. Quería decir, y ahí está, it's right, no sé cómo decir. It's right there. Justo ahí. It's right there. Está ahí, it's right there. No, no, decime, it's right there. Ah, it's right there. Bárbaro, right muy there. Bien, ese es uno. Solo que no lo escribí. Ah, no importa, pero vaya, tenés otra manera, muy bien. Okay. Una más. Se puede decir. Dale, Oscarito. It's next to on 6th Avenue and Wall 7 blocks and to right on block and turn left two blocks, it's right there. También, muy bien. Ven que es un poquito más complicado, ¿verdad, chicos? Yo sé que no es fácil, muy bien. Los felicito, han hecho un buen trabajo. Vaya, ya no sí, lo pero es más complicado. No, quizás no es complicado, yo creo que al final es como... Es porque no estamos acostumbrados a decir izquierda, derecha. En español grande, sí, pero en atrás, inglés no. Un, dos, tres, aunque en el teléfono yo tengo en inglés el Waze, el Google Maps. Entonces, el turn left, el turn right, ya más o menos, pero ya contar las cuadras, decir en la esquina y todo eso, obviamente no. No, yo sé. Y también, ¿sabes lo que pasa? Que como no es un lugar o colonia que tú estás familiarizado, cuando por ejemplo tú ya más o menos sabes cómo llegar, es más fácil, ¿verdad? Y acuérdense que no es lo mismo cuando uno anda a patín que cuando anda en carro, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Es cierto,
uno ya, ya más o menos a la UA. Y antes, ¿te acuerdas que antes le hacían a uno que se aprendiera la nomenclatura, ¿verdad? Por la de sexta décima, por la no sé qué, por la no sé cuánto. Yo le decía a mi abuela, a mi mamá, a mí que me digan por un Kentucky, por la Pizza Hut, por el China Walk, el boy, le digo yo. Sí, era que a mí me los digan, salvadoreños. Ajá, la sexta décima, la, no, mire, yo a veces solo me pongo la 49, la primera, o sea, así, vea, esos sí lugares, los más. Por referencias el mapa, también. La 25, el mapa no tiene lugar de referencia. Etcétera. Por referencias, cabal. Ajá, pero a mí cuando me dicen, mira, a la par de la plaza, no sé qué, ah, ya, voy. Lo que pasa es que si el camino está dentro de su confort, digamos, de dentro de su línea de trabajo, pues ella se sabe las calles. Cabal. Pero cuando ella le preguntan, mira, ¿dónde está la lotería? Uno se queda como, ah. Ah, ajá. Existe ese edificio. Exacto. Y como te digo, no es lo mismo andar a pie que andar en carro. No es lo mismo. El point of view es diferente. Sí, muy bien. Pero ya bien, los felicito. Vaya, chicos, hasta aquí llega la tortura de esto. Porque mañana vamos a empezar un nuevo tema, fíjense. Bien chivo. Ya vamos a empezar un nuevo past tense. Ya me imagino cuál es. Sí, un nuevo tiempo verbal vamos a empezar mañana. Porque ya empecé la 4 y ya vi que estamos en el tiempo. Ay, no sé, pasado. Pero no se preocupen. El ajá, pero ya van a ver que está bien fácil. La voy a poner lo más sencillo posible, oigan. Ok, tío. Vaya, pues okay. Yo sé que ya es hora de dormir. Bye, good guys. Night. Hacks, bye. 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 Bye.